principio fue con bastante nervio porque, como dice Ivana, es primera vez, pero en el escenario ya agarré bastante confianza y pude seguir con la interpretación bien. Al principio te da como nervios, así como que ya no tienes ganas de participar, pero cuando te vas acostumbrando al escenario ya se te quitan todos los nervios. Es primera vez que actúo en un escenario tan grande y nos unimos hace poquito acá al teatro y tuvimos como 4 meses más o menos para armar la presentación. Los nervios a veces me ganaron, pero nunca rendida. Me parece un encuentro bastante necesario para la región. Nos hemos podido dar cuenta que hay muchos establecimientos haciendo su propio teatro. Me parece muy importante que el encuentro no sea de carácter competitivo, además que sea un encuentro para un poco conocernos, saber qué está haciendo cada colegio. Para los niños y para las niñas es muy importante que existan estos espacios porque ellos trabajan en definitiva para un público, que por lo general son sus propios mamás, papás y compañeros del colegio. Sin embargo, salir de esa zona de confort, presentarse en el teatro más importante que tenemos en la ciudad, para ellos es un desafío enorme, es una experiencia inolvidable. Contentos de poder estar llegando a la jornada final de lo que ha sido un muy exitoso encuentro de teatro estudiantil que convocó a más de 150 estudiantes provenientes de las 4 provincias, participantes de las 4 provincias de la región de Magallanes, y eso también nos tiene muy contentos porque podemos avanzar de esa manera en garantizar el acceso de las distintas disciplinas artísticas, en este caso el teatro, y poder ampliar, ¿cierto?, esa cobertura a toda la región de Magallanes. Es uno de los ejes prioritarios también para nosotros poder trabajar justamente con niños, niñas y jóvenes, apostar por los procesos formativos, y ese es uno de los principales objetivos que tiene este encuentro de teatro estudiantil.